escribir un mensajito ahí con un bolígrafo. Y cuando llegue el momento, después de que lo dejemos acá, pues vamos a dejar ir los globos. Son globos de helio que van a ser elevados. Y los que quieran participar en la primera fila, ¿quiénes serían los que quieran participar? Para ver, para, voy a preguntar así para ver para cuánto, hasta dónde va a alcanzar. Usted sí, es un globito. Vamos a contarlo. ¿Usted no mames un globito? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Jenny? ¿Va a querer globo o no? 6. ¿Ya los tiene? Bueno, en la segunda fila, ¿quiénes van a querer globos? Ustedes dos, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, yo creo que ya se acaban, ¿verdad? Son las primeras dos filas, quizás. Ahí andan los pilos, pueden compartirlos si le quieren escribir un mensaje a nuestro angelito. Después de eso me decían que si alguien quiere pasar a despedirse del bebé, puede hacerlo también. Vamos, se puede hacer para que lo vean. Si alguien quiere hacerlo, y si no, no hay problema, procederíamos. Thank you.
So, gente, ¿cómo está? ¿Algún mensaje que Don Johnny va a ver estos videos? ¿Algún mensaje no, que le querés dar a Don Johnny en estos momentos difíciles? La verdad es que no nos podemos poner en el lugar de Eva, porque hasta que no nos toca a nosotros no sabemos realmente el dolor. Pero pues nada más pedirle a Dios fuerza, sabiduría para afrontar esta situación, porque son pruebas que nos pone, pero que uno no tiene planeado, no tiene. Que le querías decir a Johnny cuando vea estos videos. ¿Cuándo qué? Cuando Johnny vea estos videos. No, la verdad que, como le decía, que son cosas que, no se que los arrebatan, pero tienen su propósito. Tienen su propósito, sí. Pero la verdad que ha sido muy fuerte. Sí. Y Dios que le dé fortaleza. Es un hombre que todos lo conocemos, muy fuerte, pero en esta ocasión se doblegó, pero Dios está con él. La verdad que momentos duros, pero son unos momentos que donde más necesita apoyo de nosotros, sí. Como compañerismo, y vemos y todos lo vemos, pues, porque si vos te fijas, como todos vemos, mira, todas las personas, todos los trabajadores han venido y demostrándole el apoyo a él. Demostrando el apoyo, el cariño que le tenemos. Y así es, pues. No hay que dejar siempre. A quien nos ha dado de alimentar la mano, nunca hay que dejarlo abandonado. Como dijimos, uno por todos y todos por uno. Todos somos una familia. Sí. Momento es difícil, pero. Es un momento difícil, bueno, yo familia. Creo que en la que lleva de todo el 4K es como que lo más duro que ha pasado hasta el momento. Oh, sí. Pero primeramente Dios, que esté dando fuerza. Y siempre lo ha dicho él, cuando uno está enfermo, siempre está para uno, entonces. Claro. Te digo que todos somos uno y uno somos todos. Alejandra, ¿qué le querés decir a Don Johnny en estos momentos difíciles? Él va a ver el video dándole aliento. Pues, todos lo consideramos un hombre fuerte. Como él lo dijo, un poco lo hemos visto llorar, sí. o cosas. Y yo sé que esta es una situación muy, muy delicada, muy triste. Pero, Cama, déjeme decirle a usted y a su familia que no están solos. Está Dios, que siempre los está acompañando y no los dejará solo en ningún momento. Pues el niño o macho ya está en un mejor lugar. Dios ya lo tiene con él. Y ya está descansando. ¿Qué le pusiste al globito? Vuela alto, pequeño Matthew. Ah, qué bonito. Sí. Y fuerza, familia. ¿Y este enano? ¿Qué le quiere decir a Johnny? Nada, que darle nueva circunstancia. Es difícil, es raro. Es bien difícil.
yo como lo aprecio bastante a toda la familia de él y lo quiero así como un hermano, como un papá, sí he sentido el dolor también. Bueno, ahí están los muchachos. Ahí está Elmer también, que ha estado siempre ahí apoyando a Don Johnny. La verdad que son momentos difíciles y sabemos que ustedes también están con todos nosotros, con la familia de Camarón, que le han mandado diferentes mensajes de preocupación, pues tal vez él no les ha podido contestar, o a pocos, pero agradecerles por estar preocupados ahí por Don Johnny, por su familia, por Nia Yancy. Gracias por el apoyo que también le tienen a cada uno de nosotros. Y son momentos difíciles, pero la tormenta no dura para siempre y Dios sabe por qué ha hecho las cosas. Aquí seguimos, mi gente. ¿Qué mensaje le querés decir a Don Johnny cuando veas estos videos de aliento de...? No sé. Sin palabras. Muy duro, ¿va? Que nadie se esperaba. Ni... Usted, Chuga, algo que le quiera decir a Don Johnny, que tal vez a pasar al frente da pena, ¿va? Pero... Ajá, da pena, pero algún mensaje que le quiera mandar a usted cuando él vea los videos de aliento. Digamos, fuerza al viejo y también a Yancy, fuerza y... Va, ¿me entendés? Y... Que no sé cómo decir. Sin palabras, ¿qué sin palabras. Le puso el globito? Deseamos... Descansan todos. Cuando a alguien le pasa eso, a mí le da las mejores palabras del mundo, ¿no? Que hay no tanto que quiere uno, ¿ah? Pero no llenas de vacío, es bien difícil. Que hay un vacío. Uno, nosotros acá ahorita estamos tristes, va, pero realmente en el cielo hay una fiesta porque un angelito más llega. Pues,